Sí, ustedes lo saben, Salón Internacional de la Historieta de Bio Bio. Y aquí en una charla para que dos grandes narradores gráficos nos cuenten sus más íntimos secretos en la aventura de hacer Temple, una novela gráfica. Conmigo, Alfredo Rodríguez. ¿Cómo estás, Alfredo? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estáis, Felipe? Y mostrando su bebé ahí, feliz, Gonzalo Martínez. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola. Feliz de estar por segunda vez acá. Ha estado muy bueno el festival, por lo que yo he podido ver los videos que he visto. No, muy, muy bueno. Muchas gracias, Gonzalo. Sí, sí. Muchas gracias por invitarnos. Y para principiar, les tenemos una surprise. Saliendo el audio, ¿no? No. No. Ya, partido en falso, voy de nuevo. One moment. Oye, pero ya, pues. Alfredo hace el dubbing ahí. Claro. Se autodobla. Excelente. Acá está. Pucha, qué tonto soy, pero bueno, me ha pasado lo mejor. ¿Cómo están? Mi nombre es Alfredo Rodríguez y en este video les quiero contar cómo, junto con el increíble dibujante Gonzalo Martínez, creamos este libro, una novela gráfica llamada Temple, Teyuna, el infierno verde. ¿De qué trata este libro? Trata de las aventuras de esta joven, llamada Temple, que creció sin conocer a su padre y que tras la muerte de su madre se ve invitada a un viaje que la va a llevar hasta la Sierra Colombiana para conocer la ciudad de Teyuna y ahí también conocer a su papá, quien ella cree que es un gran héroe que vive aventuras increíbles. Pero lamentablemente se va a llevar una gran desilusión. Para hacer este libro, con Gonzalo viajamos hasta Colombia y conocimos Teyuna y vivimos las mismas aventuras que viven los personajes en este libro. Y por eso quiero mostrarte alguna de las páginas y también mostrarte alguna de las aventuras que vivimos. ¿Cómo nació la idea de viajar hasta Colombia? La idea fue de Gonzalo, pero Gonzalo tenía la idea de ir a la feria del libro de Colombia. Yo le dije, ok, vamos a la feria, pero ¿qué tal si además vamos a este trekking por la selva? Y él me dijo, ya, pues. Y nos fuimos. Fue un viaje muy bonito porque nos tocó descubrir, en primer lugar, Santa Marta, ¿ya? Una ciudad preciosa, turística, con unos barrios increíbles y que de alguna manera nos obligó a incluirla en la historia. Porque dijimos, pucha, ¿cómo no vamos a poner Santa Marta en este libro si es una ciudad con tanto carácter y con tanto carisma? Tanto así fue que el mismo hotel en el que se aloja Temple es el hotel en que nos alojamos nosotros. Las piezas y la distribución es la misma. Las calles también son las mismas y los negocios y los restaurantes. Y ahí Gonzalo hizo el maravilloso trabajo de plasmar todos esos paisajes en estas páginas maravillosas. Luego de un par de días de alojarnos en ese hotel en Santa Marta, partimos en esta expedición. Y al igual que Temple, que Jairo y que Juan Carlos, nos subimos en estos jeeps que nos llevaron hasta el Mamey.
el pueblo donde comienza la aventura del trekking. Almorzamos los mismos platos que almorzó Temple y emprendimos este viaje sin tener idea en lo que nos estábamos metiendo. Inicialmente, los paisajes eran similares a los de un campo y poco a poco, a medida que íbamos subiendo y internándonos en la sierra, esto se iba volviendo cada vez más una selva. Y con eso nos íbamos encontrando con animales inesperados. También íbamos descubriendo que esta caminata no era cualquier caminata y que efectivamente un dibujante de cómic y un guionista de cómic no son las personas más indicadas para este tipo de travesías. Alfredo quería un video, ¿para qué? Porque llegamos, pues. Llegamos, sí. Sí. No puedo creerlo. Lo que se hace por hacer cómic, weón. Sí, o sea, si no es por eso yo no vengo. Quedó claro. Muy claro, me queda muy claro. Y quedó claro que ya no habrá más cómics en la selva. No, si es planito. Próximo cómic, próxima aventura en Nueva York. No, si la selva es planita, vamos. Oye. Esta cuestión es increíble. Nos engañaron, decía como dificultad baja. Baja. No. ¿Cómo será la alta? Chuta, para que vean, la media. El Everest. Tuvimos hartas aventuras. Quizás la más riesgosa fue la que ocurrió tras una enorme lluvia que se produjo. Nosotros, como no éramos los más atléticos, siempre íbamos en la parte final del grupo que iba caminando. Y cuando nos pilló la lluvia, esa lluvia hizo crecer un río, ¿ya? Ese río, la mayoría de los turistas lo cruzaron a pie, caminando. Pero cuando nosotros llegamos a ese lugar, había crecido demasiado y para poder cruzar, tuvimos que utilizar un carrito que estaba en desuso hace muchos años porque no se sabía en qué estado se encontraba. Tuvimos que subirnos y cruzar, como pueden ver en este video. Es difícil retratar lo que nosotros vivimos en esos 4 días de caminata. Es loco, pero ni los videos ni las fotografías logran retratar la verdadera sensación de estar ahí con esa humedad, con ese cansancio, con ese nivel de transpiración, con los zapatos mojados, pero al mismo tiempo encontrándose con esa vegetación maravillosa, con esos paisajes increíbles y con esa fauna sorprendente. Y en ese sentido es vital el trabajo de Gonzalo, de no solo llevar al papel las imágenes, sino que encontrar la imagen y la emoción exacta para los personajes, para poder retratar eso que nosotros sentimos a medida que íbamos caminando en esta aventura. Temple cuenta este viaje de esta joven a Colombia, a Santa Marta, a la selva y a la aventura. Pero sobre todo cuenta la historia y el desafío que representa el poder encontrarse con otra persona, mirarse a los ojos, reconocerse, aceptarse y quererse. Y por eso yo los invito a leer este libro que hicimos con Gonzalo, con mucho cariño y en este caso literalmente con sudor y con lágrimas. Temple de Yuna, el infierno verde. Una aventura por el mundo y la historia de una familia. Muchas gracias a todos los que nos encontramos en ese viaje, a nuestras familias por permitir la creación de este libro y a Santillana y Lo que leo por confiar en nosotros para darle vida a Temple. Yo me quedo con... ¿Qué me quedo? Mira, esto es tan grande, tan, tan extraordinariamente vasto e importante. Yo necesito pensar, necesito digerir todo esto. ¿Y la espontaneidad, Gonzalo? No, yo no soy espontáneo. No, no. Sé espontáneo, ahora. No, no. ¡Ahora! No. Me duele mucho los hombros, los pies. No quiero sacarlos de los zapatos porque los zapatos están empapados y no quiero que los dedos queden pegados en el zapato. Pronto voy a tener que ver esa verdad. Ahora vamos a almorzar y después no nos podremos parar, así que dormiremos aquí. Pues mi rodilla no se quiere mover más.
Pero, ¿sabes qué? Nada de esto. Vengan nomás, esto es para todos. La mula es el mejor amigo del hombre. Ya, pues, y eso sería, muchas gracias. Bueno el video, ¿eh? Yo, fantástico, qué bueno le quedó. El video. Sí, sí. Fantástico sí. El video. Antes que empecemos, yo quiero darle las gracias a Catalina Lamas, la editora de Lo que leo, que ella se ha portado súper bien con nosotros. Nos ayudó a coordinar todo esto y ha sido súper amable y hemos estado hablando todo este rato. Muchas, muchas gracias a Catalina. Porque si no, ustedes no estarían acá. Como el emoji así. La gata así, como el emoji. Porque si no, ustedes no estarían acá. Porque yo les dije, oye, chiquillos, ustedes me dijeron, no. Contigo. Pero claro, la Cata no nos da permiso. Gracias. Sí. Así que, oye, qué fantástico el video, qué fantástica la aventura que tuvieron ustedes allá, qué locura. No sé, cómo, ¿se te ocurrió a ti, Gonzalo, de verdad? O sea, a mí se me ocurrió ir a Colombia, porque estábamos a la Feria del Libro, pero, y como yo tengo un libro en Colombia, le dije a Alfredo que ya habíamos decidido ambientar esta novela en Colombia. Alfredo descubrió este lugar, Teyuna, que pues, en realidad, voy a empezar desde el principio, esta es una historia que narra la relación entre un papá y una hija, por lo tanto, dónde está ambientada, da lo mismo, pero era secundario, digamos, tenía que ser un lugar con aventura. Entonces Alfredo se puso a buscar y encontró este lugar, la ciudad perdida, que se le llama ahora, que originalmente la cultura tairona la llamaba Teyuna, y los saqueadores de los 70 lo llamaban el infierno verde. Entonces él me presentó el lugar y lo encontré espectacular, y empezamos a desarrollar la historia en ese lugar. Entonces yo le dije, oye, ya que vamos a hacer esto en Colombia, vamos a la Feria del Libro y a ver si hay alguna editorial se interesa. Po. Y Alfredo ahí me dijo, bueno, pues si vamos a ir a Colombia, hagamos este trekking, porque hay un trekking para ir ahí, son un poco menos de una semana para ir metido en la selva. Y yo le dije que bueno, fue horrible, pero ¿sabes qué? Pero no me arrepiento de nada, porque yo sufrí cada minuto que estuve ahí, ¿eh? Pero cuando uno termina eso, uno tiene una sensación de satisfacción, de un logro, y sabéis que, y sobre todo por hacer cómic. Yo no lo haría porque sí, digamos, yo no lo haría por el placer de andar, no. No, pero saber que estamos como en la pista de esos grandes escritores, o sea, no le llegamos ni a la suela del zapato, pero como Jack London o como Hugo Pratt, que vivieron las aventuras que contaron, entonces es choro esa sensación. Sí, porque Gonzalo me enseñó que esto se trataba del estilo de vida. Entonces es como, ya pues, si uno quiere ser como, y también como mirar a quienes admiráis, ¿cachai? Sí. Gracias. Yo creo, es súper, para los dos, yo creo que nos encontramos mucho como autores en el G y en Temólogos, ¿cachai? Como en Mampato y en Tintín, que son historietas muy bien documentadas. Muy, muy bien documentadas, además, para la época. O sea, eran dos autores en que hacían lo que estaba a su alcance para poder documentarse lo más posible. ¿Cachai? Entonces, si bien Hergé no debe haber podido viajar, pero ni a un tercio de los lugares que terminó dibujando, sí hizo todo lo posible y todo lo que estaba a su alcance para lograr la mayor fidelidad posible. Y nosotros que vivimos en una época como mucho más llena de oportunidades y de posibilidades, es también como, pucha, ¿qué hubiera dado Hergé por poder hacer esto? Bueno, hagámoslo nosotros, ¿cachai? Entonces, claro, como para esta aventura en particular, uno podría haber dicho, bueno, nosotros no sabíamos lo que iba a hacer. Gonzalo dice que lo pasó horriblemente mal y que se lo sufrió cada segundo. Para mí no fue tan así, pero aún así después sale la oportunidad de hacerlo de nuevo y lo hacemos de nuevo, porque en el fondo sí, es que, claro, hay,
hay un, como un como que tiene un sentido que va más allá como de la no tienes pero para nosotros sí sí es que eso es, yo la pasé pésimo pero sabéis que vamos a hacer un eBay Kit, no sé, vamos o sea de hecho fuimos a la Antártida. Pero tranquilo, esa es otra historia. Claro, pero en el fondo, como si uno ve ya no solo la experiencia de Colombia, de estos 4 días o de estas 2 semanas, que al final fue el viaje con la fe idea, con no sé qué, sino no, que ve mirando como el proceso creativo, ¿cachai? De la realización de un libro, cómo se transformó por la experiencia de haber hecho esto. Bueno, cuando uno ve la cosa en perspectiva, y por eso hablo como del sentido, es que al menos a nosotros, y yo entiendo que haya gente que no le haga sentido, que prefiera hacer las cosas de otra manera, pero justamente nosotros nos terminamos encontrando ahí, porque también no es solo mirar al autor de Tintín y de Mampato, es que nosotros leíamos esas historias por algo, ¿sí? Como que eran unos personajes... que se abrían a la posibilidad de no tengo idea lo que va a pasar acá, como que Mampato dice yo sé a dónde quiero viajar, pero no tengo idea lo que voy a vivir, y al final también es conectar como con esos personajes, ¿cachai? Con esos personajes que salen a la búsqueda de la aventura y en el fondo como por algo hacemos este libro, ¿cachai? Y es porque a nosotros en términos personales nos resuena la aventura, ¿cachai? Yo tengo una pregunta técnica ahí, ¿ya? Compro todo lo de la aventura y de la locura. Voy a compartir pantalla para ir mostrando el video de fondo mientras hablamos para que no sean caras volando, ¿no? Ya, lo entiendo súper, pero ¿por qué Colombia? O sea, ¿por qué no en la selva húmeda del sur de Chile? ¿Por qué Colombia? ¿Por qué esa ambientación? ¿O por qué el Amazonas? Yo tengo la respuesta, o creo tener la respuesta. Tengo una respuesta, dice Gonzalo. Hay muchas. Sí. No te pongáis terapeuta conmigo ahora, en estos momentos. Lo que pasa es que nosotros ya habíamos, o sea, yo por mi lado ya había explorado harto Chile y la cultura chilena. Yo creo que nosotros en Latinoamérica y en Sudamérica pertenecemos a una cultura, debe ser Latinoamérica, digamos, debe ser el continente más homogéneo del planeta. Y vivimos separados, por motivos que no entiendo. Tenemos el mismo idioma, tenemos las mismas raíces culturales que vienen una parte de Europa y una buena parte de las raíces autóctonas. Entonces, y me fui dando cuenta... al hacer Mochadiki, que Mochadiki está publicado en México, en Argentina, en Colombia, de que tenemos un espacio, no solo un mercado donde vender libros, que es lo primero que uno piensa así básicamente, sino que un espacio para compartir experiencia. Este patio de juego, que Chile es súper interesante como patio de juego, de historia, está ahí disponible. Además está la influencia de los autores que yo leía, que precisamente eran autores europeos, cuando leía cuando niño, Conan Doyle, Verne, Conrad, muchos de sus libros están ambientados en estos territorios. El Mundo Perdido de Conan Doyle está ambientado en la selva entre Colombia, Venezuela, Brasil. Muchas historias de Julio Verne están ambientadas en el sur de Chile, el sur de Argentina. Conrad tiene una historia ambientada en la independencia chilena. Entonces, este era el lugar exótico para ellos, y nosotros estamos mirando para otros lados, ¿cachai? Entonces dije, pensé, eso es lo que le plantea Alfredo, expandamos nuestros territorios y exploremos Sudamérica. No sé si Latinoamérica es muy grande, Sudamérica es un continente muy grande, que remitámonos a Sudamérica, que además es grande, pero los pasajes de avión no son tan caros, entonces probemos. Y como se dio la oportunidad, además de la cosa editorial, de que podíamos presentar el proyecto en la Feria del Libro, a ver si les interesaba, la cosa se fue dando, ¿eh? Eso es. Claro, para mí también es como en términos personales, tenía más sentido de aventura. Yo no había ido más que a Buenos Aires y a Bariloche, ¿no? En Sudamérica. Y conozco muy harto el sur de Chile. He ido montones de veces, he hecho la carretera austral. Entonces, como la posibilidad de, como el llamado a la aventura en términos del viaje del héroe,
era mucho más potente a la hora como de pensar en fuera de Chile, pero Sudamérica. Entonces yo siento que me resonó mucho. Y algo que siempre pensamos, además, que lo tuvimos muy presente en el proceso creativo, es que queríamos que los personajes fueran muy chilenos. Entonces siempre pensamos a temple... Patiperro. No, como buscar el encontrar ese match entre lo chileno y lo de afuera, ¿cachai? Entonces, como es la aventura, era importante que estos personajes chilenos fueran a lo desconocido. Ya. ¿Ya? Para mí, como en términos de aventura, es súper importante como lo desconocido. Pero a su vez, para mí, y creo que para Gonzalo también, era muy importante que fuera un libro muy chileno. Yo siento que es un libro muy chileno, ¿cachai? Que en el fondo la manera en que es el papá de Temple, la manera en que es Temple, mostramos, también me acuerdo cuando pensamos en mostrar Santiago, yo le dije a Gonzalo, ¿sabes qué? Me gustaría mostrar un barrio que no haya visto en el cine, que no haya visto en más libros, ¿cachai? Sí. Y como que mostramos un barrio que es como un barrio que es medio híbrido entre la Reina y las Condes, ¿cachai? Que en términos como quizás como en términos estéticos o en términos arquetípicos puede ser mucho menos interesante, pero que por ser para mí como un barrio más pedestre me parecía más choro que mostrar Bellavista, Santiago Centro como un barrio más pintoresco. Yo le dije, mostremos un barrio como fome, ¿cachai? Recoleta. Claro, como, no sé, y lo que... Oye, a mí también me parece fome, que quizás para otro puede ser mucho más, puede ser interesante, pero para mí era como un barrio ya, como mío. Sí, y además se producía, además con eso se produce el contraste entre ese barrio más plano, no sé si fome, más plano, con la toda la vida que tiene Santa Marta, por ejemplo. Claro, que es todo lo súper pintoresco, si uno hubiera mostrado Ponte Tu Bella Vista, quizás uno podría haber... Claro, más o menos. No haber tanto contraste para lo que vive el personaje. ¿Cachai? Entonces, eso, yo creo que para mí lo clave era lo desconocido, ¿cachai? Intuyo que para Gonzalo también, porque te dice, sí. Pucha, yo ya he trabajado harto con Chile, ¿cachai? Y yo creo que eso es clave en una aventura, lo desconocido es clave, saber a lo que va. Yo he estado con ustedes... Los conozco hace mucho tiempo, somos amigos de hace tiempo, entonces siempre que nos juntamos compartimos los proyectos y yo vi Temple desde chiquitita, es decir, desde que era una pequeña historia que estaban armando ustedes dos y cómo ha ido mutando. ¿Cómo consiguieron eso? ¿Cómo consiguieron de la idea primigenia irla mutando a esta novela gráfica que terminó ambientándose en la selva colombiana? ¿Cómo hicieron esa transformación? Que fue años, porque claro, Temple, propiamente tal, ustedes lo hicieron en poco tiempo, pero antes hay un desarrollo grande. Entonces uno dice, pero en 2 años o 1 año y medio hicieron una novela gráfica, fueron a Colombia y lo hicieron y súper fácil. Pero no es así, Temple viene de antes. Sí, todo partió cuando Bobby Kurnow de IDW se contactó conmigo porque había visto una historia corta que hicimos con Alfredo que se llama Buceo. Y nos dijo, oye, me gusta lo que hicieron, preséntenme un proyecto. Esto es el año 2010. 2010, ¿no? Sí. Por ahí. Sí. Que un tipo de una editorial prestigiosa en Estados Unidos te diga, ¿sabéis qué? Me gustó lo que hicieron, preséntenme un proyecto. No, ¿sabéis qué? Dibújenme. No, preséntenme un proyecto. Alfredo vivía en Machalí, así que partí corriendo a la estación central, me tomé el tren a primera hora y estuvimos todo el día ahí conversando. Cosa que se nos da muy bien. Sí, que es muy natural. En ambos, yo no sé cómo me metí en esta charla. Pero no vas a salir nunca. Pregúntale al Cote. Entonces, creamos esta historia, que es la misma, el mismo concepto. Esta niña que... se muere la mamá y que tiene que reencontrarse con un papá que no ha visto y que ella tiene una idea muy, muy, muy grande de él y en realidad él es un tipo común y corriente como nosotros. Nosotros dos somos papás de hijas. Entonces, conocemos esa relación, digamos. Entonces, y
como se la presentamos a IW, la hicimos más grande, más ambiciosa, más, ¿cuál es la palabra exacta? Yo no sé si ambiciosa, es como... Pirotécnica. Más pirotécnica. No funcionó, no anduvo, no me quedó muy claro nunca por qué, aparentemente tuvieron problemas y decidieron hacer proyectos de autores con autores más reconocidos. Bueno, la cosa que quedó ahí, pero independiente de la cáscara que le habíamos inventado, el concepto este de una hija con su papá que se conocen en medio de una situación complicada, que es la aventura, eso es una cosa que nosotros que para mí, nosotros era súper importante, la aventura, ¿dónde? ¿Qué? No sabíamos. Pero sí, era este de que el papá se conoce con la hija en medio de una situación intensa, era una cosa que nos gustaba mucho. Y yo... Estuvimos dándole vuelta a esto mucho tiempo y quedó ahí adormecido. Algún día quizás mostremos la propuesta que teníamos para Estados Unidos, ¿no? Que es una cosa muy distinta, más, definitivamente más pirotécnica. A la segunda parte de esta charla, que será el 2021, bueno, en este mismo salón. Entonces, en algún momento en una feria del libro, hace como 2 años yo creo, conversando con Sofía Méstica, que era la editora anterior de Santillana, estaba firmando Kiki H, estábamos hablando de esto de las novelas gráficas, de lo interesante, bla, 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 y yo le dije, ¿sabes que yo tengo un concepto con Alfredo Rodríguez? A ver, y se la tiré así. Yo estaba sentado en el sillón firmando, y la Sofía estaba ahí, y me resultó esta cosa de contar el concepto en súper pocas líneas. Picharla. Sí, y la Sofía me dijo, me tinca, juntémonos. Y ahí el resto es historia. Historia. Está muriendo. Sí. Volví. Sonó como gato. Y para ti, Alfredo, que tú escribiste el guión, ¿cómo uh-huh. pudiste transformar esta historia primigenia que habían hecho con Gonzalo y de W se había interesado y no funcionó? ¿Cómo transformaste desde ahí al temple en Colombia? Mira, yo como que cada vez más, y es particularmente en este proyecto, siento que como que a las historias hay que dejarlas ser nomás. Como que tú las dejáis ser y crecen sola. Digamos, uno tiene que hacer la pega de escribirla, pero como un dejar ser como en el no controlar demasiado. Entonces, yo no me lo viví mucho como un... Claro, como una planta. No me lo viví mucho como un tengo que transformar esta historia. Sino que simplemente de esa reunión con la Sofía, en la que le planteamos este proyecto, cuando uno escucha al editor, cuando converso con Gonzalo escucho lo que yo digo, escucho lo que él dice, solita la historia va cambiando. ¿Cachai? Entonces, no sé, pues la Sofía decía, mira, para mí es lo más importante acá es que hayan mucho espacio de compartir entre Temple y el papá. Entonces, eso naturalmente como que hace ciertas escenas o ciertas nociones de escena empiezan a crecer en cómo yo imagino el libro, de cómo yo lo visualizo, cómo se me aparece, así como lo concibo, cómo creo que debería ser. Y ella, con otros comentarios, es como, ah, ya, esta otra parte hay... se va a ir achicando, y se va achicando solo, ¿cachai? Para mí, durante todo el proceso era muy importante que conversar con Gonzalo, conversar con la Sofía, juntarnos los tres, después de juntarnos los tres, juntarme solo yo con Gonzalo, escucharlo, ver qué es lo que opina, qué es lo que lo inquieta, qué es lo que a mí me inquieta, y después, como de toda esa conversación, solita decanta la historia. Solita, ¿cachai? Y de repente tengo que dejar pasar 2 semanas, 3 semanas, Gonzalo me empieza a tirar palos por Instagram, por Twitter. Pero como que mientras no termina de decantar, no hay nada que yo pueda hacer, ¿cachai? Sí. Y de pronto, ¡pum! Siento que ya está, escribo, le mando a Gonzalo. Y también fue súper rico ver que cuando
que cuando lo que surge tiene mucho que ver con lo que ya conversamos, con lo que tenemos súper conversado y imaginado, yo casi nunca recibí algún como comentario, cambio, o sabéis que no, esta escena hay que transformarla. A lo más, Gonzalo como que hasta es suficientemente sabio como para que cuando hay algo muy pequeño, él ni siquiera me avisa, así como, oye, yo cambiaría esto. Va y lo cambia en el dibujo. Arregla, ¿no? Claro. Pero siempre como con la sensación de que el cuerpo de la historia es algo que fue surgiendo en esas reuniones, en esas conversaciones, y que al final como que mi labor como guionista es ser capaz como de eso que se está conversando, como bajarlo al papel, ¿cachai? Que es algo difícil porque es algo como etéreo y vivo, y hay que lograr bajarlo a un papel concreto y que siga siendo vivo para que después Gonzalo pueda a su vez pasarlo al dibujo, ¿cachai? Entonces puede sonar súper místico, pero como que yo siento que la historia se transforma en el proceso, no la transformo yo, ¿cachai? Y no sé si hará tanto sentido escucharlo para personas como que de afuera, como me hace mucho sentido para mí decirlo. Yo te entiendo perfectamente y creo que los que están viendo esto van a entenderlo más en el webinar que vas a hacer mañana a las 4 de la tarde, donde vas a hablar de tu proceso de creatividad. Vamos a hablar de creatividad en general, sí. Sí, así va a estar muy bueno eso. Me llama mucho la atención lo que tú dices, Alfredo, porque es muy rica esa relación de dibujante-guionista, poder hacer eso, sentarse a conversar y que la historia surja de ambos, que se pimponee y que florezca de alguna manera, no esa dura relación de toma, aquí tení el guión, dibuja tal cual, es aburrido eso. Yo sé que a Gonzalo le gusta ese proceso más orgánico de trabajar. Definitivamente, porque así soy más feliz también. Hay una cosa que a mí me cuesta analizar los procesos, porque también los procesos míos son súper orgánicos. Yo soy un tipo ordenado en general, digamos, tengo una vida ordenada, pero no soy metódico. Tengo unos métodos que me permiten cierto orden, pero en general las cosas fluyen. Y yo cuando molesto a Alfredo, es porque en realidad por molestarlo, porque yo me la arreglo para siempre tener algo que hacer. Entonces, si Alfredo se está demorando, no es que yo esté esperando, ¿sí? Yo estoy haciendo algo. Hay una cosa linda que es que, sí, pues, hay una cosa linda que cuando a veces conversamos con Alfredo y sabemos de qué se va a tratar, pero Alfredo lo que hace, y no sé si se da cuenta qué es lo que hace, que de repente aparece con los gatillos, ¿ah? Aparece con, mira, para nosotros conseguir esto que queremos conseguir, esta emoción, etcétera, pasa esto, esto y esto. Entonces llega con las piezas que faltaban para que eso se convierta en una cosa más estructural y que yo la pueda tomar y contarla. Entonces, es un proceso re bonito ese de esperar que Alfredo ahí está y de repente aparece ahí. Lo que pasa es que va, no sé, no, que no puedo hablar, porque estoy pensando en la segunda historia de Temple, que estábamos medio enreados, de dónde, cómo partirla, y de repente cómo presentar un personaje, y de repente Alfredo me dice, perfecto, ¿cachai? Como que se da vuelta a vuelta, y de repente con una pieza, con un alfil puesto en un, llega y arma todo el, es bonito eso de que otro está haciendo esa pega tan complicada. pero ¿cachai? Que en la manera en que tú lo describí, es que justamente, y yo creo que representa bien cómo yo me lo vivo, que es, no soy yo inventando una historia a mi pinta, sino que es más bien que hay una historia que queremos contar en la que yo tengo que encontrar soluciones para poder contarla. Sí, sí, eso es. Entonces, como, sí. ¿Cómo logro yo? Entonces, como esto no es, esta es mi historia, yo hago lo que quiero. No, al contrario, es como, esta es la historia, pero no sé cómo mierda construirla, y tengo que empezar a pensar cómo voy a construirla. Entonces, la historia tiene ciertos requerimientos propios a los cuales yo tengo que encontrar soluciones. Y yo creo que eso, en general, es algo que caracteriza mi manera de escribir,
que yo no controlo hacia dónde va la historia, sino que yo soy más como el empleado de la historia que tiene que ir poniéndole como tablita adelante, sí, para que la historia avance. Sí, y ver como qué pieza necesita la historia. Entonces, como Gonzalo, ya sabemos lo que queremos, yo lo único que tengo que decir es, mira, yo creo que esta pieza sirve. ¿Cachai? Y en general, Gonzalo, como que la intuición de que sirve es porque le sirve a la historia. Entonces, he tenido como muy poco... Nunca Gonzalo me ha dicho, no, sabes que esa cuestión no funciona. ¿Cachai? Sino porque al final, no sé, pues después a Gonzalo le va a tocar que sea emocionante cuando uno lo lea. ¿Cachai? Pero lo único que yo encontré fue el dispositivo, como la bomba, para poder detonar el edificio que tenemos que botar. ¿Cachai? Sí, yo creo que representa muy bien el cómo yo vivo el proceso. ¿Cachai? Si nosotros somos los gomas de la historia, nosotros, ¿no? O sea, el jefe es la historia acá. ¿Sabéis que en este salón ha sido un tema recurrente eso, que uno tiene que estar a favor de la historia y no al revés, no a favor del ego uno y de uno, yo quiero contar esto de esta manera, sino que dejar que la obra que uno está armando surja. Claro, ojo que también la historia en su etapa primigenia son parte de los deseos de uno también, digamos, sí, o sea, de qué queremos contar y todo, pero al final es, y eso es lo bonito de trabajar en pares también, ¿eh? En donde hay una especie de ego domado, digamos, ahí está la necesidad de domar al ego de manera de entender que aquí habemos dos personas y ver cómo contamos esta historia. Bueno, primero tenemos que estar de acuerdo que es una historia que los dos queremos contar, pero además, sí, cómo la contamos los dos. Es bonito trabajo ese, a mí me gusta. Y bueno, ustedes saben que estas charlas son cortitas, así que vamos de lleno a qué viene de Temple. Y yo sé, el público no sabe. Gonzalo dijo, ¿sabéis qué? Me encontré horrible el infierno verde, esos cerros, ese calor, así que la próxima historia de Temple tiene que ser en otro lado. ¿Dónde va a ser la próxima historia de Temple? En la Antártida. Pero Gonzalo, ¿a quién se le ocurrió esa idea? Al Instituto Antártico Chileno. Yo creo que lo más bonito es que no se nos ocurrió a nosotros. Sí, sí. El Instituto Antártico Chileno, yo voy a tratar de hacerlo sencillo porque tenemos poco tiempo y nosotros con Alfredo podemos conversar 8 horas seguidas, ¿no? Demostrado, sí, científicamente. El Instituto Antártico Chileno tiene todo un departamento encargado de la comunicación de la Antártica por medio de muchas instancias culturales. Revistas, libros, etcétera. Y le interesa mucho la cultura y los autores, digamos. Y en algún momento se comunicaron conmigo por mi relación con la aventura, digamos. Y no funcionó por un montón de motivos, digamos, ajenos a nosotros dos, al INACHE y a mí. Pero cuando se enteraron de que nosotros habíamos hecho este libro de Temple y habíamos ido a la selva, están lo suficientemente locos, nos dijeron, ustedes, si los llevamos a la Antártica, ¿harían que el segundo tomo de Temple estuviera ambientado en la Antártica? Obvio que sí, po. Ok, parten en una semana. sí, yo me acuerdo que estaba hablando con los feos y dije, oye, Alfredo, ¿te puedo ir a ver la otra semana? No, ¿por qué? Porque me voy a la Antártida. Ah, ya, porque... ¿Y tú te estás deseando? Y no supe de él como en un mes. Un mes estuvimos. Volví a la táctica. Sí, fue así. Tuvimos que... Para mí fue fácil, digamos, arreglar todo para partir en una semana, pero Alfredo fue más... tuvo que tomar muchas decisiones. Tengo hijos más chicos. Sí. Pero, bueno, nuestras señoras son muy aterradas. Sí, mucho. Nos acompañaron a Colombia, que fue brígido, y se quedaron cuando fuimos a la Antártica, que también un fue mes brígido. Sin ustedes cuando fueron a la Antártica. Entonces, sí, pues ya ha sido como que hay otro desafío creativo acá, y es que, de nuevo, sabemos más o menos qué historia queremos contar en el tomo 2, o qué historia queríamos contar eventualmente en el 2 y en el 3. Siempre hemos querido hacer una trilogía.
Y ahora de nuevo aparece un contexto de aventura súper distinto a lo que, sí, a lo que yo pensaba cuando pensaba en aventura, que en el fondo aquí fue una aventura de un mes en un buque, ¿cachai? Entonces ya no es que se pueda aparecer un león, ¿cachai? Sino que básicamente estamos encerrados, ¿cachai? El otro lado, y ha sido bonito, no quiero adelantar nada, pero como descubrir de cómo naturalmente esta aventura, con unas características muy particulares y muy diferentes a la de Colombia, le está sirviendo mucho a la historia. Es como, oh, esto me viene como anillo al dedo, o ya que estoy obligado a que la aventura sea así, puedo hacer esto que jamás se me había ocurrido hacer si la aventura no hubiera sido de esta manera. Y lo otro también es como descubrir que sin quererlo, también tuvimos una aventura muy Mampato y muy Tintín. Sí. ¿Cachai? En que, particularmente en Tintín, los barcos son algo muy presente. Mampato también tiene aventura embarcado y quizás en lo que yo pensaba de aventura, cuando me decían aventura, nunca se me hubiera ocurrido una de estas características. Y al final es como que es la vida pasándome material creativo maravilloso, así como, toma, esto no se te ocurrió a ti, te lo doy yo, ¿cachai? Y ahí es como, bacán, no sé, pues, toda la gestión de la INACH, también Gonzalo, pues, Gonzalo como que me mete en estos problemas. ¿Sí? Gonzalo hace un montón de gestión ahí, y yo como que mi pega es solo decir... Tiene esa habilidad, a Ortega sí también lo ha metido por ahí, se ha caído en barco. No, Gonzalo. Cuidado con Gonzalo. Sí mismo. ¿Para cuánto más? ¿Cuánto tendremos que esperar para la segunda aventura de Templo? No lo sabemos con precisión. ¿Entre dos o tres pandemias más? Sí. Originalmente nosotros tendríamos que haber publicado Temple a fin de este año. Pero la pandemia atrasó todo el proceso editorial. O sea, los libros no solo hay que hacerlos y publicarlos, sino que hay que promocionarlos, que es una de las partes, claro, una parte más importante. Y por lo tanto, este libro, este primer tomo de Temple que salió en marzo, tuvo una partida en falso, porque no hay el proceso de promoción, digamos, no. La firma, entonces, el libro. Claro, entonces lo que estamos haciendo es retrasar todo un año. Estamos empezando una promoción aquí y en Colombia, todo virtual, para echar a andar Temple 1 oficialmente el próximo año. Por lo tanto, el Temple 2 deberá estar oficialmente echándose a andar el año 22. Claro. Pero el libro deberíamos tenerlo listo a mitad del próximo año, dentro con esa planificación, digamos. Pero tú sabes que una cosa es lo que... Y otra cosa es... Claro. Una cosa es una cosa y la otra cosa es otra cosa. Sí. Estamos aprovechando a hacer otras cositas entre medio también. Sí, claro. De hecho, además apareció del mismo Nacho, nos hicieron un encargo. Apareció la posibilidad de hacer un libro ilustrado para niños. Una cosa que es la que yo nunca había hecho. Bueno, Alfredo tiene experiencia. Muy bonito, un libro ilustrado acerca de Andrew McFarlane, que fue el descubridor de la Antártica, a pesar de que la historia dice que otros fueron los que la descubrieron. En realidad, el descubridor de la Antártica es un escocés achilenado. ¿Tú ubicas a Kenneth McFarlane? ¿No ubicas a Kenneth McFarlane? ¿Lo conocí? ¿A quién es el nombre? Sí. Bueno, él es descendiente de Andrew McFarlane. Mira. Y él descubrió la Antártica en un barco que se llama el Dragón de Valparaíso en 1820. Por Morty hablamos con Kenneth, si no me equivoco. Sí, es probable. Y la descubrió cazando foca. Se fue al sur cazando foca y... Hasta que llegó la Antártica. Claro. Y además encontró que las focas de la Antártica eran más o menos nomás y que se devolvió. Entonces, oigan, estamos haciendo ese libro ahora, en estos mismos momentos. Excelente. Entonces, si todo sale bien, en el Salón de la Historieta 2021 deberíamos tener Temple 2 o algo de Temple. Algo tendremos. Ahora, ojalá que la NASA no esté viendo este programa, que si no va a decir, ¡ay, nosotros necesitamos a alguien que haga algo de la Luna! Y ahí, vámonos. Yo lo llevaría a la Luna, Gonzalo. Oh, ¡ay, qué romántico! Oye, de la mano. En Facebook, Francesca,
que ha estado, una fanática del salón, ahí está mandando saludos. Una joven talentosa llamada Verónica Rodríguez, saluda también. ¿Quién será esa señorita? No, señora, perdón, señora. Está con lente y no se nota. Dice que son la mejor dupla creativa. Catalina dice que el making of y manda un corazón. Catalina Lamas, la editora de lo que leo. Gerardo Borges también manda saludos. La Vero dice que hay que darle una medalla a la señora de los autores por apañadora. Todo es una medalla, hay que hacerle un monumento a ella. Oye, son más bacanes que nosotros, ¿eh? Sí. Eso hay que decirlo. Cristian González dice que Santa María tiene tren y no tranvía. Oye, estaba corrigiendo ahí. Jaime César manda saludos. Javiera Grandoña también. José Huichamán, saludo también. Germán Valenzuela. Ninguna pregunta, fuimos tan claros. Parece. Mauricio Menares, desde el norte, de Antofagasta. ¿En algún momento encontraron con algún bicho tan grande que dijeran, re diablos, qué hago acá? Eso pregunta Germán. Yo estaba tan agotado emocionalmente que nada me impactaba. Me senté arriba de un escarabajo y no me di cuenta. No, pero yo al menos vi hartos bichos choros. Bueno, vimos esa culebra que alcancé a grabar. Vimos unas mariposas morfo azul, que no sé si las ubican, pero son grandotas y son de un azul brillante, y por el otro lado son café y tienen como unos ojos. Vimos una, ¿cómo se llama? Mantis religiosa, unos bichos que no sé ni cómo se llaman. Había una suerte como de un, como un alacrán sin cola, tenía como unas tenazas, pero no tenía cola. Bueno, la Carmen en algún momento estábamos comiendo y se ve una cosa en la piel así, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto? Y se empieza a mirar una garrapata. Oh. Bueno, en la noche yo me levantaba al baño, apaga la luz, no hay nada, entonces uno se levanta con una... Uno anda con calzoncillo nuevo, pues, guata pelada, porque hace mucho calor. Entonces uno se va y yo me estaba esperando para echar al baño y de repente me miro el cuerpo y está lleno de bichos, llenos. ¿Cachai? Qué terrible. Sí, una pantruca llena de bichos. Y pues sabes que uno está tan, el caso mío, yo estaba tan cansado, qué vida, física y emocionalmente, que nada, pues estás así. No. Moisés Hidalgo dice: tremendísimo artista. Saludos, Felipe. Saludos, Moisés. Muchas gracias. Catalina se ríe que me pasó a mí. Estornudé, Catalina. Estornudo como gatito. Por eso salió pantalla. Está muy bonito el libro, dice Fabián Rivas. Y Fabián, voy a buscar... saludos a Fabián. Bacán, Fabián. ¿En quién piensan cuando escribe y dibuja la aventura? Dice José Guimar Chamán. Espero que sean su esposa, si lo apañan tanto, sino en quién. dicen que sale inconscientemente, que uno, aunque no piense en ella, termina. Sí. Bueno, los papás de Alfredo dicen que Temple. Es la Carmen de chica. Sí. Es la Carmen. Sí. Ajá. Mira, sí. Pero yo no lo hago a propósito. No sale. Como dice, me sale del corazón. oye, hay puro saludo y buena onda. Nadie hizo ninguna pregunta, así que hicieron poquitas preguntas. Dice que se cortó por el espacio. Ah, Gerardo pregunta si hubo corte, si va a haber un director cut después de 600 páginas, si sacaron material. ¿De las páginas? No. Sí, no. Está todo. No, agregamos material. Sí. Iba a ser de 70 páginas y terminó en 120. La chula. Ya, entonces no, todo lo contrario. Sí. Lo siento. No, Alejandro Salina pregunta por los insumos creativos para la segunda historia en la Antártida. El próximo año vamos a tener esa charla, Alejandro, tranquilo. Ahí nos van a contar todos los entremeses. Dice Eduardo Rabanal pregunta si han pensado alguna historia en que haga una aparición aventureros chilenos de cómic, como ya mencionaron a Amparo o algún otro.
¿Han pensado hacer algo histórico? O sé que ayer, sí, ayer escuché la charla de Martín en donde hablaron mucho de eso, de la intertextualidad, digamos, de cómo los personajes de cómic chileno y los personajes de pop o culturales chilenos se van mezclando. Pancho hace mucho eso, de poner a Martín Rivas, etc. Yo tengo la idea que Temple es como un universo muy realista. Entonces, no hay como espacio para eso, ¿eh? Habría que explorar otro territorio para abrir la puerta para eso. Es súper interesante. El libro que tenemos con Pancho, que es Alex Nemo, tiene espacio para ese tipo de... Pero a mí lo que me gusta de Temple es su realismo, en el sentido de, no sé si llamarlo realismo, bueno, sí, realismo, sí, que no hay nada fantástico, en donde lo importante son las relaciones humanas, la emoción, etc. Y los lugares reales, digamos, que es parte... Sí, muy Alfredo eso, la emoción. A mí me gusta poco, muy poco, casi nada, inspirarme en otras obras. Como que lo hago inconscientemente, pero y como que de repente me veo y es como, oh, estoy haciendo lo mismo que esto o esto otro que a mí me encanta, pero en general trato de poner mucho la mirada como en el mundo, en lo que veo, ¿cachai? Como en lo que conozco, en lo que he experimentado, ¿cachai? Entonces, no sé, po, como que en general creo que hay en la vivencia hay una riqueza, hasta en la vivencia más pedestre, en la cosa más tonta, si uno pone suficiente atención hay una cuestión maravillosa que se puede rescatar, y eso a mí como autor me fascina, es lo que me encanta. Entonces también como que soy muy agradecido de las vivencias que he tenido, no sé, hasta a los 14 me asaltaron, me amarraron en el suelo, me apostaron con una pistola, todas esas cosas como que en el momento horrible, pero después, gracias, como, señores ladrones. Después de eso es como, chuta, tengo una experiencia súper como única y personal, narrativos, ¿cachai? Y pasa lo mismo con hacer este viaje, pues, que de repente, de nuevo, uno dice, En el argumento original Santa Marta no aparecía, ¿cachai? Había una escena en un aeropuerto y después se iban al trekking. Y cuando uno está ahí, el ver Santa Marta, el caminar por las calles, el encontrarse con una nueva realidad... Agrega más páginas. Como, Gonzalo, hagamos la Santa Marta. Bueno, pero y eso dio pie a algo que para mí fue súper interesante, que es que hay una, en Santa Marta, en un momento, en una noche, en un restaurante, hay una conversación entre Temple y su papá en donde se ponen las cartas sobre la mesa, digamos, el momento en donde... Y una conversación de ¿cuántas páginas? Como ¿cuántas 20. Serán? Claro, como son 20. Como 20 páginas de... Entonces... Claro, cualquiera que te diga, ¿sabéis que íbamos a hacer 20 páginas conversando? No, eso no se hace. ¿Cachai? Fue un reto súper interesante porque cada cosa que pusimos ahí, o sea, mi hija que me ayudó con Temple, ella fue mi ayudante, Laura Martínez, ayudante, me ayudó a poner muchos grises. Entonces, ella leyó toda la historia mientras iba trabajando, dice que esa es una de las escenas que más le gusta, que es precisamente una conversación de un papá con una hija. Es algo que claro, es algo que se escapa de ciertas reglas que hay, digamos. ¿Cachai? No puedes tener 20 páginas de conversación, no. Y eso, bueno, fue parte de esta cosa de quedarnos en Santa Marta. Y aprovechamos un restaurante al que fuimos e hicimos la conversación en ese restaurante. Y por mi lado fue la pega de poner la cámara, moverla, etcétera, hacer actuar a los personajes, hacerlos parar, hacer sentar. En algún momento Alfredo en el guión pone que botan una cerveza encima de unos papeles. Toda esa cosa provoca, es acción, pero acción a tamaño, a escala, digamos. Entonces, igual es súper interesante. Yo estoy súper orgulloso de esa escena, digamos. Es como, ¿cómo hacer algo mucho con tan poco en términos de es teatralidad pura, siento yo, sí, que al final sí te tocó hacer como realmente como una obra de teatro donde, sí, donde haces vivir al lector las emociones que queremos que viva, porque no es una charla informativa.
esa conversación. No, al contrario, como que yo tenía susto porque era un montón de cosas muy importantes que sabíamos que tenían que pasar, hacerlos pasar en una conversa, ¿no? Sí. Y discutimos y conversamos y meditamos y miramos harto en la escena. Sí. Y aparecía muy claramente la sensación de que esto es lo que hay que hacer, aunque va en contra de todas las reglas. Sí. Chiquillo, yo creo que... Pero si vamos, pero sigamos, ¿no? Pero sigamos. No, porque tenemos un webinar ahora con la Mancaina Huerfan en Tintamba Digital, así que... Pero que ves que se venga para acá. Pásate. Súmate, y seguimos aquí hablando todos juntos. Ya. Oiga, muchas gracias por darse el tiempo. Qué rico verlo después de todo este rato. Ojalá que se termine todo esto y nos podamos juntar en la casa del Alfredo, en la de Gonzalo, ahí a conversar esas 8 horas seguidas hasta que los vecinos se ponen a reclamar porque nos reímos muy fuerte. Vayan a buscar temple a la librería de. A propósito, si quieren comprar temple es Santillana lo que leo. Si ustedes van a mi sitio web, gonzalomartinez.net, ahí hay un lugar. Hay un donde comprar mis libros, donde pueden ir, están los links a todos los lugares donde se puede encargar temple con envío a domicilio. Qué mejor. Gracias, Alfredo. Gracias, Gonzalo. Y nos vemos en un par de minutos más en el webinar de Amankai. Y nos vamos a ver con Alfredo mañana, ¿cierto, Alfredo? Mañana sí, nos vemos mañana en, para hablar Alfredo. De creatividad. Así es. Gracias, chicos. Que estén muy bien. A todos los que nos vieron. Adiós, adiós. Chao. Thank you.